La recomendación para este fin de semana largo por fiestas patrias, hay que tomar en cuenta de qué lugares va a viajar. Si es zona del interior del país, zonas lluviosas o zonas muy calurosas. Para ello, lo mínimo que llevar es un botiquín. Y si no tuvieran un botiquín, por lo menos tener un maletín que esté con la protección de zonas donde sean lluviosas, quiere decir con un impermeable que proteja los medicamentos y los insumos que van dentro de este maletín. Y lo básico que debe haber en un botiquín son por lo menos agua oxigenada, alcohol, tener algodón, tener vendas, tener gasas y tener por lo menos mínimo medicamentos que sean para la temperatura, ¿no? Bajar la temperatura por la fiebre, para las náuseas y vómitos, tener medicamentos, ¿no? Y recordar siempre, si voy a zona donde del interior del país donde hace mucho calor y hay mosquitos, ¿no?, tener protectores solares, uno, y tener también sus repelentes, ¿no? Y también recordar siempre si la familia está vacunado sobre enfermedades endémicas de esa zona. Entonces, eso es importantísimo que lo recuerden. Además, si van a ir a zonas a acampar y van a estar con una carpa, que esa carpa esté totalmente sellada, que no tenga ningún agujero para que no ingresen los insectos, para que al final lo puedan a uno picar y eso puede traer algunas consecuencias posteriores. Lo ideal es llevar alimentos enlatados o embolsados que no necesiten temperatura ni muchas cosas para almacenarse, ¿no? Los enlatados, por ejemplo, de marca, de calidad, con su registro sanitario y adquiridos en un buen lugar, ¿no? Podemos llevar galletas, podemos llevar cereales de marcas reconocidas que no estén vencidas.